Pésimo inicio de temporada. En 3 partidos no han conseguido una victoria todavía, aunque la temporada no ha hecho más que comenzar y ya son candidatos al descenso. A ver si consiguen salir del atolladero. Se produce el saque de centro. El partido ha comenzado. No quieren dejar pasar el cuero. ¡Isco! Otra vez le llega el balón. ¡Susaeta! Entra en zona peligrosa. ¡Prueba fortuna! Se fue. Habrá, por tanto, córner. Joao Pereira. ¡Isco! Puede haber peligro en esa jugada. No está nada contento con ese tiro. Susaeta. Puede aprovechar el espacio. Directo a puerta. No me puedo creer lo que ha fallado. Lo hizo todo bien, pero se le marcha. Importante. Isco. Turán. Ahí está el pase. ¡Qué chutazo! Señoras y señores, ¡qué parador! Es el momento para marcar aprovechando el córner. Cerqui. Busca ayuda en la jugada. Jugará el equipo contrario. Turán. Disputa la posesión. El colegiado está pensando si sacar tarjeta. Parecía que entraba, pero lo ha evitado. ¡Qué pedazo de parada! Damos paso a los 45 minutos restantes. Ahí está creando peligro. Horrible y sale desviado. Mira, Paco, está en la entrada que sanciona al árbitro. La amarilla parece clara, Manolo. Nada que objetar. El portero consigue agarrar el balón. Recibe el apoyo. De cabeza. El árbitro señala posición antirreglamentaria. Toca nuevamente. Prueba fortuna. Balón a la esquina. Puede llevar peligro. El portero rechaza el balón. Sigue en juego. Marito. Griezmann. Eso ha sido falta y la posición es buena. El árbitro pita y tiene claro que es cartulina amarilla. Estiró la pierna y dio antes al balón. Falta clara, no hay duda. Sí, es muy claro, Manolo. Nada que reprochar a la decisión arbitral. Saca el libre directo. Se van a arrepentir todo el partido por haber concedido esa falta tan cercana del área. Buena jugada y gran gol, Paco. ¡Qué gol tan increíble! Un saque de libre directo que se estrella en el fondo de las mallas. El portero no tiene ninguna opción. Encuentra espacio. Se ha colado y puede marcar.
Aquí se le ha ido la mano con los agarrones. Parece una falta de frustración. Hay que tener vergüenza torera para protestar esta decisión arbitral, Manolo. No ha dudado y ha convertido la pena máxima. Aprovechado muy bien sus opciones desde la pena máxima. En estos casos lo peor que puedes hacer es ponerte nervioso, pero a él... La ocasión de mandar un centro. Qué difícil son de leer esos centros. Le pega con la cabeza. Estamos en el 82 de partido, por tanto nos quedan 8. ¡Qué bien le pegó! El guardameta consigue detener la pelota con una gran estirada. Miranda. Griezmann. El internacional mexicano Chicharito Hernández parece ser el destinatario de ese balón. Tiene espacio de sobra. Griezmann. Puede llevar peligro. ¡Vaya tiro tan horroroso! La afición está entregada a sus jugadores, Paco, y cómo se nota. Elkman. A ver, micrófono inalámbrico, ayúdame, Antonio Ruiz, ¿qué ha pasado? Yo diría por mi experiencia... ¡Qué bien golpea la pelota! No llevaba demasiada intención el disparo. El árbitro señala el final del encuentro que termina con 2-0. Bueno, Paco, parece que este marcador contradice un poquito lo que hemos visto sobre el terreno de juego, ¿no? Desde luego, lo que está claro es que uno de los dos equipos ha sabido rentabilizar al máximo sus escasas ocasiones.